El fin de semana del fútbol internacional sigue adelante con este partido, Mario Alberto. Fernando, lo único que yo recomendaría, que nadie se perdiera estos partidos de la FUT Champions. Van a ser espectaculares. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Mira que se hace dueño de la pelota. No deja de sorprender que con su altura pita el árbitro, habrá tiro libre. No sé si sacará tarjeta, no creo. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores, Mario. Su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. Balón que le queda a Patrick Vieira. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Gran intento sin el resultado que esperaban. Ibrahimovic. Corta bien esa pelota. Interceptando el pase. William. Kanté. Robben. Ahí se viene el centro. Enorme anticipo en el enchufado los del fondo. Espectacular, Marito. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que mete William. También pintaba y terminó en la nada. Pavel Nedved. Devuelve y toca rápido. ¡Pelotazo de Nedved! ¡Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho! No logra pasar bien la pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! ¡Lo hicieron! ¡Están para ganar el partido! Ahora creo que están más tranquilos, ¿eh? Después de este gol, que de momento les da el triunfo. Mira que se hace dueño de la pelota. Balón de Jerome Boateng. Robertson. Regresa el balón al lugar de origen. Pelota para Hernán Crespo. Mbappé. Mete el balón. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¿La va a cruzar? ¡Crespo! El centro para Ibra. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. William. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Lejos se va la pelota. La pelota que queda en Crespo. Ibrahimovic. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Es delantero o mediocampista o qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. William. La tiene Nedved. A punto están de recibir este hermoso balón de Kanté.
Ya viene la pelota, ya no vale, no vale, no vale, no vale. Offside. Nedved maneja la pelota. No le ha quedado otra al delantero que ir a buscar la pelota si es que quiere reencontrarse con ella. Es un genio pasando la pelota. Están sosteniendo muy bien. ¡El disparo de Nedved! Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Balón que le queda a Patrick Vieira. Balón de Jerome Boateng. Daniel Caligiuri. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Travesaño! Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Mbappé. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Balón que le queda a Patrick Vieira. La bocha que cambia de dueño. Vieira que se hace dueño de la pelota. Es buena esa pelota. Era bueno el centro, no la aprovecharon. La pelota que queda en Crespo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Le están sumando 2 minutos de agregado. Balón de Jerome Boateng. Así como que el agua moja, este falta. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va. El empate está. Ha estado fenomenal el arquero. Balón que se va al córner. Puede venir desde ahí el gol del empate. Córner. Si este entraba, habíamos dicho que era un golazo, pero no. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la Food Champions. Sí, señores, que comience los últimos 45 minutos. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Llega el portero a alejar ese balón. Ahí la tiene Pavel Nedved. Principios de los 90, el Spartak de Praga, Pavel Nedved. Ahí mismo arrancó ya una época gloriosa. Bueno, fíjate. ¡William! La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Pelota para Hernán Crespo. Atentos que desde ahí le puede pegar. Ojito, es una gran bocha. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Y por los poquitos que ha hecho el equipo, está claro que él ha sido el mejor. Ha metido un gol, un tiro en el palo. ¿Qué más se puede pedir? Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Balón de Jerome Boateng. Pelota para Hernán Crespo. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Balón de Jerome Boateng. Balón que le queda a Patrick Vieira. William. ¡Pelotazo de Nedved! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Y bueno, señores, ¿qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles y lo han empatado. ¡Mbappé! ¡Valiosísima intercepción de pelota! Y después de la entrada, la pelota lateral. Robben. Ha estado espectacular bien Robben con esa pelota. Atentos. Salió el arquero a cortar ese centro. ¿Es delantero o mediocampista? ¿Qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. Vieira que se hace dueño de la pelota.
Arjen Robben. Pelota para Hernán Crespo. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Tiro de esquina al centro del área. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Kanté. Ibrahimovic. Mbappé. Y le pega con un tubo. Anderson Talisca. En 20 minutos se termina todo. William. La defensa que solo ve pasar esa pelota que mete William. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si la tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Mkhitaryan. Más claro que el agua, la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Espectacular! ¡Mbappé! Es una película de terror para los arqueros. ¡Gol! La tiene Kevin Prince Boateng. Y ese es otro pase. La defensa que solo ve pasar esa pelota que mete William. Ahí va la pelota y pinta bien. Aleja la pelota de su portería. Robben. Kanté. Mbappé. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Quedan 8 minutos por jugarse. Se va a escapar por la línea de cal. Fácil recuperación del balón. Atento que lo están ahogando con la presión. La defensa se quedó congelada con esa bocha que se va demasiado larga. Aplauso igual. Mbappé. Anderson Talisca. Le va a pegar Mbappé. Ese disparo que ve la defensa. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar 2 minutos más. ¡William! Ha sido una muy buena atajada para mantenerse en el partido. Así llegamos al final del partido. Es así como termina el partido en victoria cada...
Vamos, Mario Alberto, que esto arranca. Y hoy hay mucho en juego en esta jornada de la FUT Champions. Vaya si tendrán ganas de jugar este partido de la jornada de la FUT Champions. Si llegan a ganar, el equipo visitante suben de categoría. Y con elegancia revienta la pelota. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Tenemos la formación y, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como en la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se viene atacando, no está solo. Vieira que se hace dueño de la pelota. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Andan meneando la pelota de un lado a otro, rotación continua. El disparo de Nedved. William, el travesaño le dice que no. No hay portero sin suerte, dicen, parecía que entraba. Ahí la tiene y en sus manos el arquero. Y bueno, que no apunten al palo, Fernando. ¿Qué quieren? Apunten un poco más al medio. Alessandro Florenzi. Meunier. Alex Telles. Ese Cristo Stoichkov. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Balón de Jerome Boateng. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Ahí está, alejando el peligro. Esa pelota que va por la banda. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y así le pega la pelota. El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Córner en corto. Es buena esa pelota. Un gran centro que termina desperdiciado. Esa pelota es de Gullit. Recibe compañía. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Tarjeta amarilla y un peligrosísimo tiro libre. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Toca pelota en entrada. Llega cortando bien y recupera. ¡Carga el cañón! Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ahí llegó justo a tiempo. Fuerte despeje para alejarla. Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. Rüdiger. Es espectacular lo que acaba de hacer. La tiene Nedved. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles. Era impresionante. ¿Qué querés que te diga? Desde ya en el Esparta empezó a crecer y no tuvo techo. Corta bien esa pelota.
Ruud Gullit que se queda con el balón. Alex Telles. Bueno, pelota para Stoichko. ¡Esa pelota para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Balón interceptado, no han completado la jugada. ¡El disparo de Stoichko! ¡Impresionante lo que acaba de salvar! Podrán jugar desde el tiro de esquina la pelota que les dé el empate. Corner que juega en corto. Balón cargado de peligro. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Y el partido se hubiese definido si no hubiera sido por la oportuna aparición del arquero. Aleja la pelota de su portería. Pavel Nedved. Balón de Jerome Boateng. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Meunier. Alex Telles. Ahí se viene, lo va a tener. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La mandó a volar David Luiz. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros... Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. Vieira que se hace dueño de la pelota. Nedved maneja la pelota. William. Ahí la tiene Pavel Nedved. Sin problemas para llegar a esa pelota. Alex Telles. Ruud Gullit que se queda con el balón. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Es un genio pasando la pelota. Pavel Nedved. William. Interceptando el pase. Ruud Gullit que se queda con el balón. Ahí tiene uno al lado. Manejando el balón Stoichko. Hoy en la cancha uno de esos bravos jugadores, competitivos, si lo sabía, un pistolero. Fíjate que fue una leyenda, ¿eh? Era rápido, fuerte, le pegaba bien a la pelota y encima goleador. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y ahí va el arquero reventando la bocha. Llega cortando bien y recupera. Alex Telles. Ruud Gullit que se queda con el balón. Frustrado, baja el delantero para recuperar la pelota, al menos intentarlo. Se viene el bombazo. Directo al travesaño. William. Es increíble, Fernando, ¿eh? Se les escapa el empate por culpa de los palos. Alessandro Florenzi. Cambia la posesión de la pelota. Ahí se viene y lo va a tener.
Muy buen balón a la espalda de la defensa. Desde ahí le pega. William. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Esa pelota es de Gullit. Aquí lo tenemos a Ruud Gullit, figura clave del fútbol holandés, figura fundamental de aquel título de la Euro del 88. Fernando, ¿cómo me preguntas estas cosas? ¿Cómo me voy a olvidar de este gol? Por favor. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Alessandro Florenzi. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Balón interceptado, no han completado la jugada. Alex Telles. Ruud Gullit que se queda con el balón. Ahí le llega el apoyo. Meunier. Esa pelota es de Gullit. Y ahí va. Llega bien para tapar. Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral. Gran centro. Rechaza de puños el arquero. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Se viene bien pegadito a la raya. Es increíble. ¿Cómo se...? Y va a probar. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Deciden jugar en corto el córner. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Balón que le queda a Patrick Vieira. Timo Werner. Y acá define el partido. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Mikael Balak. Ruud Gullit que se queda con el balón. El disparo y ha pasado cerca. Ahí está. Llegó el empate. ¿Y en qué momento? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Son los 4 minutos y esto se acaba. ¡Ahí le pega! Tapa el arquero y sigue. Este córner puede ser decisivo, ya queda muy poco tiempo. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Mira que se hace dueño de la pelota. Suben la pelota en una hamaca y la mecen de un lado a otro en el orden, tratando que el rival se desordene. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Tiempo adicional para...
Igualados todos después del tiempo regular. Nos vamos a los tiempos extra. ¿Habrá suficiente en el tanque? Mikel Balek. La tiene Kevin Prince Boateng. Muy bueno el centro atrás. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Marcar arriba para recuperar arriba y más cerca del arco rival. Timo Werner. El príncipe Boateng. Timo Werner. Mira que se hace dueño de la pelota. Y le pega. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Leon Goretzka llega cortando bien y recupera. Timo Werner. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Timo Werner. Ahí tiene con quien apoyarse. La tiene Kevin Prince Boateng. Ahí va y le pega. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Corta bien esa pelota. Y ahora es pelota de ellos. Y ahí está. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Tsunami de oportunidades en el área. El árbitro que nos dice... Ahí comienza el segundo alargue del partido. ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. La tiene Kevin Prince Boateng. Timo Werner. Alex Telles. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Leon Goretzka. Mikel Balek. Interceptando el pase. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Felipe Anderson. 8 minutitos están quedándole al partido. Leon Goretzka. Quiere pegarle. Grande arquero. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Un partido de ida y vuelta, no se define todavía. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Virgil van Dijk. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Leon Goretzka. Le están sumando 2 minutos de agregado. Oportuno en el corte del balón. Ahí llega la ayuda.
y la pelota no tiene dueño. Prepárense, tómense un té de tilo que se vienen los penales. Empieza la tanda de penal y el primero en aparecer ya se encamina a patear. Termina en gol, cuánta calma. Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos. Así es como se patea un buen penal. Qué bien que ataja Neuer. Le pegó un bombazo para el medio. Sí, pero a veces los arqueros no se mueven, ¿eh? ¡Tapa el penal! ¡Grande! ¡Y la pelota adentro! Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete, se terminó todo. ¡La tapa el arquero! ¡Ha terminado el partido! Realmente se tiró muy bien y ahí tiene su premio. ¿Habrá sido fortuna o intuición? Lo cierto es que se ha quedado con la pelota. La verdad es que hay que tener unos reflejos impresionantes para parar ese tiro. Al final sacan el...
sacrifice all your life. Heads hang heavy when there's blood on the line. It's justified. Don't ask why, 'cause heaven only knows. Paradise on the other side. Won't you suffer for the angels to cry? Don't you cry, 'cause heaven only Hola a todos y bienvenidos a un partido más de esta jornada de la FUT Champions en vivo para todos ustedes con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. ¿Qué nos deparará esta jornada, no? Lo que todos esperábamos es eso, el espectáculo. Y entre los dos contendientes que tenemos hoy, me imagino que este fin de semana será bastante emotivo.
Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. Veamos esta formación como algo... ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Lo tenemos! ¡El primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. ¡Que no lo...! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Esa! ¡Este es Griezmann! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. ¡Qué poquito les duró la alegría! ¿Qué hicieron? ¿Festejaron demasiado? Eden Hazard. Timo Werner. Antoine Griezmann. Muy buena salida del arquero. Nedved maneja la pelota. Balón de Jerome Boateng. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Benzema. Se viene, la va a tener y está. Balón de Jerome Boateng. Benzema. Ahí va la pelota buscando a Griezmann. Griezmann. Puede cruzarla. Sin problemas para llegar a esa pelota. William. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Balón para Karim Benzema. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Eden Hazard en busca de compañía. ¡Ojo que le pega! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner lo juegan en corto. Se acerca el primer poste. Tapa el arquero y sigue. Robertson. Balón de Jerome Boateng. Mira que se hace dueño de la pelota. Rüdiger. William. Con la pelota Pavel Nedved. Principios de los 90. ¡Y así le pega la pelota! Se le fue a las nubes, atento a los satélites. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Lukaku. Alderweireld. Ese es Griezmann. Va a jugar por el costado. Timo Werner. Ese es Pavel Nedved. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Mira que se hace dueño de la pelota. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ahí llega la ayuda. Timo Werner. Balón de Jerome Boateng. Lukaku. Lukaku. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Se viene el saque de manos. Balón de Jerome Boateng.
Robertson. Con la pelota Pavel Nedved. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Esa pelota ha salido en lateral. Balón de Jerome Boateng. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Timo Werner. Nedved maneja la pelota. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Balón de Jerome Boateng. ¡Uy, qué mal pase dio! Ahí se viene y lo va a tener. ¡Ojo con esto! ¡Atajador impresionante con el disparo y no más! Y sigue con su magia tocando el balón. ¿Fernando fue gol? Ya me parecía que no había sido gol, pero como la hinchada explotó de alegría cuando roban un balón. El referí que ha marcado posición adelantada. Griezmann. Ha conseguido muy bien ese balón. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Ha mandado la pelota lejos de su área. Con la pelota Pavel Nedved. Esa pelota va al costado. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Balón de Jerome Boateng. Ahí la tiene Griezmann. Timo Werner. Timo Werner. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. La defensa que se lo ve pasar, esa pelota que mete William. Nadie logra llegar a esa pelota. De que puede mandar el centro, puede, pero... Robertson. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Muy buena tarea del arquero rechazando el balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. William. Se apoya en la raya. Benzema. Va a reponer la pelota desde el costado. Balón de Jerome Boateng. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Y parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. Tengan cuidado, tiro libre peligroso, la distancia justa para festejar. Disparo peligroso. Salta bien ese muro para tapar. Ojo arquero que se viene. Oportuno en el corte del balón. Eden Hazard. Balón de Jerome Boateng. Eden Hazard en busca de compañía. Gran tapa.
espada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Corner en corto. Ahí le llega el apoyo. William. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Espectacular traslado. Brillante paradón. Desde aquí en el... saque de manos pueden generar peligro. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. Pelotazo de Nedved. Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se desvió en el último momento. Aubameyang. Ibra. Ahí la tiene Griezmann. Zlatan. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Espectacular. No hay más palabras que definan esta gran atajada. Balón de Jerome Boateng. ¡Ahí llegó justo a tiempo! Timo Werner. Balón de Jerome Boateng. Mkhitaryan, está furioso el delantero, es que igual estaríamos nosotros si nos tienen que meter a otra tarea para la cual no nos hemos preparado. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Timo Werner. Buscan recuperarla, levantan la presión. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Abre la cancha, quieren atacar por dentro. Muy bueno el centro atrás. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. ¡Le va a pegar, le va a pegar! El partido por ahora 2-1. ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Puede estar tranquilo, pero no se tiene que conformar con este resultado. Ese es Pavel Nedved. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja. Timo Werner. Ese es Griezmann. Ah, no, se le pasó. Que le sacan al fondo y acá define el partido. Mario, lo cerraron todo. La verdad que está muy bien aprovechado. Aubameyang. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Buen centro. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Solo 2 minutitos le quedan al partido. Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Aubameyang. Gran claridad en el juego de Pierre-Emerick Aubameyang.
Aubameyang con ella. Que no se le olvide la pelota más. Se ha terminado. Vamos con otro partido de esta jornada de la FUT Champions. ¿Qué nivel de juego el que se ha respirado este fin de semana? Señores, que la pelota ruede. Estoy seguro que estos van a ser grandes partidos. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Si lo clavan, lo ganan. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Un cabezazo que termina en las manos del arquero. Está intentando por el costado. Espectacular, Marito, que lo ovacione. Con esto se adelanta. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. Rashford. El choque será seguramente importante para Jerome Boateng, que cumplirá 100 partidos con esta camiseta. No, no se llega fácil, pero este se ha adaptado a la perfección en este equipo. Preciso el balón atrás. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. William, ahí va la defensa que se lo ve pasar, esa pelota que mete William. Tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Anderson Talisca. Quincy Promes. Busca uno en quien apoyarse. Han sido pacientes y juegan y juegan. Está para el empate. Balón de Jerome Boateng. Robertson. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Le pega y pasa cerca la pelota. Se le fue la pelota. Rashford. Bien, el árbitro que no compre la pelota que sigue. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se saca la pelota de encima. Robertson.
Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí la lleva Neymar. Quincy Promes. Ahí la tiene Pavel Nedved. William. Que le saquen la alfombra roja. Balón de Jerome Boateng. Buena pelota entre líneas, hay chance. Kurzawa. Rashford. Este buena. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Llega y se queda con la pelota. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Enorme la recuperación del balón. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Y así le pega la pelota. Buena, no puede hacerlo de ahí. Ahora con la repetición ya queda un poquito más claro, pero cuán apretada que era la jugada, era una oportunidad clara. Se viene el saque de manos. William. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Pelota que regresa al compañero. Se viene el rebote. Rechaza el arquero y sigue el juego. Otra atajada del portero, ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. King. Neymar. Rosco. Se puede venir el empate. No se le dio. No se le dio nomás. Increíble lo que han dejado pasar. Hay que pensar en positivo. Esto puede terminar en empate. Ha llegado bien al juego del contrario. Balón de Jerome Boateng. Ese es Pavel Nedved. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles. Era impresionante. ¿Qué querés que tenga? Desde ya en el Esparta empezó a crecer y no tuvo techo. ¿Quién? Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Quincy Promes. Y el referí queda tiro de esquina. Neymar que le mete magia al córner. No se complicó para nada el portero en el córner. Robertson. Maravillosa jugada. Esta puede ser buena. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Quincy Promes. Y continúa por el costado. Ojito, es Neymar quien la lleva. Esa pelota no es más de ellos. Neymar. ¡Ahí va el disparo! ¡Viene el arquero! El árbitro que dice que hasta calle. Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. La tiene Nedved. Mira que se hace dueño de la pelota. Va a intentar cruzar el balón. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Se ha lucido el arquero, evita el gol. Ya lo había demostrado anteriormente.
Lo peor que puede pasar después de errar un penal es bajar los brazos. Neymar. Anderson Talisca. Ahí se viene y lo va a tener. Se queda con la pelota el rival. Robertson. William. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Venían bien y la han perdido. Neymar. King. Anderson Talisca. Neymar. Rashford. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Pavel Nedved. Principios de los 90, el Spartak de Praga, Pavel Nedved, ahí mismo arrancó ya una época gloriosa. Bueno, fíjate que tenía un talento especial. La República Checa llegó a la final del Euro del 96. Qué partidazo ese, por favor. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Correcta la decisión del árbitro, tiro libre. Jonathan Tah. Rüdiger. El disparo de Nedved. Things are known to go down, spit around with my lyrics. I'm hearing it from the ground. Let me pound, body guys with the east side beat. From this gate is the ends, and it's inside me. Street by street, let the bars invigorate your flow. When I'm spitting from the road, they yelling, body, let's go. Let me flow, spitting my soul, body repping my home. Never low. When the fire pass me the cold, life's a journey, so making friends is the best. Home is somewhere when you're spending the best. Oh. Always sitting with my knees in the east, double for that, we'll try eat. Hoy tenemos en el menú muchísimo fútbol del bueno. Esta jornada de la FUT Champions nunca falla. Y como postre especial, hoy tenemos sobre el césped que los locales pueden subir de categoría. ¿Qué más se puede esperar? Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Robertson. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. Eden Hazard. Ahí tiene con quién apoyarse. Mikel Balak. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Hazard. Y le pega con un tubo. Ese balón que sigue con vida. Robertson. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota.
Pelota que va larga. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. William. Esta puede ser buena. Puede seguir la diagonal. Justo, justito el despeje. Corta bien esa pelota. Si lo clava, lo gana. Tapa bien. Una tapada de ovación para este arquero. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Llueve el córner al centro del área. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Brillante la ejecución de juego y el manejo de la pelota en este gol. No se puede negar, ¿eh? Esto se entrena durante la semana. ¡Qué buen cabezazo del delantero! Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Buen disparo! Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Buena pelota para Cristiano sobre el costado. Raúl. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Llega cortando bien y recupera. Hazard. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Walker. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Atento esta huella para recibir la buena bocha, peligro. Estaba a punto de ir a buscar adentro, impresionante lo de este arquero. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Eden Hazard. Interceptando el pase. Virgil van Dijk. Controlando la Seedorf. William. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Raúl. Hazard. Hazard que le ha regalado. No consigue robar el balón y será lateral. Mira que se hace dueño de la pelota. Gran oportunidad para el centro. Seedorf tiene la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Balón de Jerome Boateng. Balón que le queda a Patrick Vieira. No deja de sorprender que con su altura Patrick Vieira llegara en su momento con un fútbol de transición a convertirse en un juego mucho más rápido, a mover la pelota con muchísima capacidad técnica. Era tanta la visión y la capacidad que tenía el juego que era admirable, la verdad. Y después, entre que defendía y atacaba... ¡Cristiano! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol.
Grimaldo. Hazard que le ha regalado. Raúl. Esta puede ser buena. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. La ha dejado la pelota justita el rival. Mikel Balak. Eden Hazard. Clarence Seedorf con la chimbomba. Le están sumando 2 minutos de agregado. Grimaldo. Muy bueno el robo de la pelota. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45, 2-0.